Muchos de ustedes en el canal me han pedido que traiga más vehículos chinos, que no me quede solamente con la marca Greygold, que grabamos ya hace algún tiempo. Que sea bien objetivo, que los destruya, que no los destruya, que sea sincero o que no lo sea. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible con relación específicamente al vehículo que vamos a hablar el día de hoy. Acompáñenme a conocer el Bike X35. Bien, comencemos hablando de lo que es el diseño. Nadie puede negar que el diseño del Bike X35 es muy atractivo. Tiene buen diseño, se nota mucha modernidad en él. Comencemos a hablar de características. Contamos con DRL diurna, tenemos luces de proyección, tenemos un diseño ya muy habitual en lo que tiene que ser los bikes. Ya comenzamos a ver que los vehículos chinos ya forman una especie de ADN, se vuelve ya tradicional, no como anteriormente pasaba, que hay que recordar que también sucedía en vehículos coreanos y japoneses hace muchos años atrás, donde los formatos se dispersaban un poco entre modelo y modelo. Ahorita ya hay una consecuencia y vemos estándares en los modelos bike. De igualmente contamos con exploradoras, tenemos acabados cromados, se ve muy bien, hay que reconocerlo. Incluso este color tipo cobrizo, color cobrizo, le da un aire de modernidad a esos colores que vamos viendo ya habitualmente en otras marcas. Vamos a conocer ahora un poco su lateral y vamos a ver más detalle. Bien, en lo que tiene que ver ahora con el vehículo, debemos decir que contamos con direccionales en la parte del retrovisor. Vemos que también tenemos pase ruedas en color oscuro que le da esa apariencia de más altura. Hay que recordar que es bastante alto este crossover o mini SUV, como lo quieran llamar. Incluso tenemos apliques en color metal que le van dando ese aire de movimiento aún el vehículo estando detenido. De igual forma podemos notar que tenemos rines de aluminio y las mordazas o caliper de los frenos son en color rojo tanto en la parte de adelante, en la parte de atrás. Hay que resaltar que son frenos de disco en las cuatro ruedas. De la misma forma contamos con un rack de techo bien delgado, que ya suele ser tradicional en muchos de los vehículos, buscando esa aerodinámica habitual. En cuanto a lo que tiene que ver sus ventanas, vemos que son bastante grandes. Tenemos partes oscuras para darle la impresión de continuidad al vidrio y aquí sí, más estrecho. El stop se desplaza desde la parte trasera y continúa hasta los laterales del vehículo, que hay que decir que se ve muy bien y le siguen dando mucha modernidad al vehículo. Exteriormente, nadie puede decir que no es un vehículo que llame la atención, todo lo contrario, la llama y mucho. Si vemos su parte trasera, seguimos hablando de todo lo que son sus stops, se ve muy bien, se desplazan hacia los laterales como bien hablamos. Tenemos bitonos y tenemos partes en color aluminio, en sensación de aluminio, que lo hace ver bien deportivo y se ve muy bien, hay que reconocerlo. Aquí cromados, que también le dan un aire de vehículo europeo. Y en esta parte hay que decir que también tenemos metal para evitar que se raye un poco el bumper a la hora de subir objetos en lo que tiene que ver con el baúl. Contamos también con un spoiler y tenemos un tercer stop. Hay que destacar que, esperemos que lo puedan apreciar, que lo que tiene que ver con el techo, tenemos unas ondulaciones para cuando posicionemos cosas, de repente vayan un poco soportadas en lo que tiene que ver el techo. Realmente tenemos buenos acabados e incluso podemos decir que tenemos sensores de parqueo en la parte trasera. Bien, ya estando en la parte delantera, en su interior, hay que decir que Bike ha evolucionado muchísimo. Recordaremos los primeros vehículos Bike donde eran muy distintos. Si bien vamos avanzando progresivamente, empezamos a notar buenos detalles como pueden ser el volante forrado en cuero, aunque es bipiel, pero está muy bien. Las costuras de el volante juega muy bien con lo que tiene que ver el exterior del vehículo y los apliques que le pueden dar tanto a la tapicería como a lo que tiene que ver el tablero. Juega muy bien con esos colores y no son abusivos, o sea, no es tanto exagerado que no parezca un vehículo tuneado, sino que se va viendo muy acorde y a mi gusto se ve bastante bien. Igualmente notamos las costuras también en este lugar, también haciendo juego con todo lo que es el vehículo, y hay que destacar que
hay buenos acolchados en este lugar, a la hora de que apoyamos aquí la pierna, se va a sentir muy bien. Tenemos una pantalla flotante de 6 pulgadas, está bastante bien. Lo único que sí me hubiera gustado es que la pantalla fuera brillante y no mate, como en este caso. El infoentretenimiento está bastante bien. Contamos con la posibilidad de conectar nuestro celular. En el caso de que es un Android, tenemos que bajar una aplicación especial. No contamos con Android Auto, pero sí con esa aplicación podemos simular algo muy parecido a lo que es el Mirror Link, aunque en versión asiática. Y si tenemos un iPhone, en este caso lo conectamos a la entrada HDMI, que simplemente comprando un cable especial para nuestro iPhone, lo conectamos como HDMI y de esta forma veríamos una réplica de la pantalla de nuestro celular en la pantalla flotante que tenemos. De igual forma contamos con una conexión USB, es la única que hay en el vehículo. Contamos también con una salida 12 voltios, bien sea para encendedor o para cargar incluso más equipos. Lo que tiene que ver con el aire acondicionado, es un aire acondicionado de una zona a zona. Hay que destacar que enfría muy, muy bien. De verdad que he tenido que regular bastante el aire acondicionado, porque hay que destacar que si vives en un clima cálido, va a ser muy, muy agradecido. Contamos también con botones de acceso, no solamente en la pantalla táctil, sino también contamos con botones de acceso para poder manejar lo que es el infoentretenimiento. En el volante también tenemos una parte donde también podemos subir, bajar volumen, cambiar emisora, movernos un poco dentro de lo que tiene que ver el menú. Su diseño de las salidas de aire acondicionado son muy bien, se ven muy elegantes, se ven muy sobrias, hay que decir que se mueven bastante bien. Materiales, plásticos duros, lo normal para un vehículo de este segmento, pero donde apoyamos el codo es bastante blando, al igual que en esta área. Volvemos a notar también costuras del color del vehículo, haciendo buen tono y buen juego. Tenemos una pantalla de computador de a bordo que nos da consumos, distancias de recorrido. También podemos ver incluso la presión de las llantas, donde nos va a decir si está bien o está mal, y en el caso de que haya que incorporarle aire, está muy bien. De este lado tenemos la regulación para lo que tiene que ver las luces delanteras, para graduarlas dependiendo del peso que tengamos nosotros en el momento, la activación y desactivación de lo que tiene que ver con el sistema de estabilidad y la iluminación del tablero. Lo que tiene que ver con el mando de los controles de las ventanas, hay que decir que todas son eléctricas y el del conductor es para bajar automático. De la misma forma, los espejos retrovisores externos son completamente eléctricos, y al igual que lo que tiene que ver con el cierre centralizado del vehículo. Está muy bien. Aquí en esta área tenemos un lugar para almacenar objetos que es de muy buena capacidad, y de la misma forma lo tenemos en los laterales, en lo que tiene que ver con las puertas, que está bastante bien y tiene buenos espacios también para incluir ahí una botella sin ningún problema. Lugares para almacenar aquí también muy, muy grandes. Un lugar aquí para colocar lo que tiene que ver una tarjeta de acceso, quizás algún parqueadero. Lugares para colocar nuestras monedas. Y una guantera que es bastante grande y bastante profunda. Hay que decir que interiormente se ve muy bien y todo se siente bien. Escuchen que no en ningún momento hay sonidos extraños que uno diga está mal armado. Está muy bien armado y da la sensación de calidad, que eso es realmente importante. Hablamos de la parte trasera. En mi posición de manejo, pueden observar que me quedan 3 dedos de espacio. Voy muy bien, voy muy cómodo y eso es bastante importante. Contamos con muy plano en esta área, no tenemos prácticamente túnel de transmisión o de escape. Pueden ir 3 personas sin problemas y hay que destacar que contamos con 3 cinturones de seguridad y de la misma forma contamos con 3 apoyacabezas. Los asientos se sienten muy bien, son muy firmes, espacio prácticamente 2 puños con relación al techo, eso es muy destacable. Contamos también con lugares para revistas. Si hablamos de lo que es el baúl o maletero, tenemos varias formas de aperturarlo. Con el botón que se encuentra en la tapa del maletero, en la parte delantera del vehículo, accionado por un botón, o simplemente con nuestra llave, simplemente manteniendo oprimido y se apertura.
El baúl, muy amplio, bastante grande. Debemos decir que es bastante recto, lo que nos permite subir cosas muy fácilmente. Tenemos lugares para guardar objetos en esta área, aquí en esta área contamos con iluminación y en la parte inferior contamos con una llanta de acero. Igualmente contamos con sus herramientas y todo lo que tiene que ver con señalización de seguridad. De la misma forma podemos ampliarlo aún más simplemente bajando la tercera fila de asientos, que nos da mucha más capacidad. Pero debo decir que es bastante, bastante grande si tomamos en cuenta que es un crossover pequeño. Tenemos muy buen espacio para almacenar objetos. Bien, comencemos hablando un poco de lo que es la seguridad del vehículo. Lo debemos decir que tiene frenos ABS, EBD, EBA, tenemos control de estabilidad ESP, tenemos frenos de disco en las cuatro ruedas, tenemos incluso monitor de presión de las llantas, tenemos doble airbag, contamos también con anclaje ISOFIT y de la misma forma tenemos el control de ascenso que nos permite hacer los cambios sin necesidad de que el vehículo se vaya hacia atrás. Realmente está muy completo en cuanto a seguridad. Debemos decir que incluso contar con control electrónico de estabilidad, algo que no es usual o que no se ve mucho en toda la gama de vehículos de este segmento, está bastante bien. En cuanto a lo que tiene que ver con el motor, con la motorización, debemos decir que tenemos un motor 1.5 litros, 4 cilindros de 114 caballos a 6.000 revoluciones por minuto, un torque de 147 Nm a 3.800 revoluciones, caja de 5 velocidades. Hay que decir que su comportamiento dinámico es bastante bueno, o sea, hay que reconocerlo, que se comporta muy bien el vehículo. Sí, de repente hay que mantener un poquito las revoluciones altas, pero está perfecto para una mini SUV, un crossover, está óptimo, óptimo. Realmente no me puedo quejar de él. Espero que este video haya aclarado mucho tus dudas con relación a los vehículos chinos y en especial con la marca Bike. Van progresando y van desarrollando mejores vehículos y con más tecnología. No se puede negar que desde sus inicios al día de hoy tenemos un producto mucho más avanzado, mucho más completo y con uniformidad estética. Quizás una de las cosas más importantes que anteriormente se pudieron haber reprochado de lo que fue la marca Bike. Si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más videos.